Bueno, y continuamos acá en San Juan de Oriente. Ahora sí estamos en el momento más esperado de este día, como lo es el tope de las patronas con San Juan Bautista. Esta imagen que ya salió del templo para venirse a tocar en este año en la calle central de acá de San Juan de Oriente. Y aquí tenemos ya a una de las patronas de este día. Estamos con Nereida. Buenas tardes, Nereida, cumpliendo ahora sí en el día esperado. Muy buenas tardes, ¿verdad? Y gracias porque de nuevamente me vuelvo a encontrar con ustedes, ¿verdad? Y gracias, y da dando el último realce que se le da a San Juan Bautista para estas fiestas patronales, ¿verdad? Empezando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque vamos finalizando y aquí con devoción, con fe y todo fervor estamos aquí con él. A ti, Nereida, muchas gracias. Y por aquí estamos con Doña Pascuala. Doña Pascuala, ¿qué tal? Llegó el día 23. Así es, vamos saliendo de este compromiso en este año. Este año, ¿verdad?, que hemos pasado años más atrás con las enfermedades, pero hoy que siempre le pedimos a Juan Bautista y a su primo Jesús que él nos dé la sanación y que nos siga ayudando para lo que lleguemos el año que viene, para hacerle su fiesta y bailar con el canchudo. Así es, muy alegre Doña Pascuala, como siempre, en este día 23 de junio. Por aquí vamos a continuar en esta tarde. Por aquí tenemos a Doña Brenda. Buenas tardes, Doña Brenda. ¿Cómo está? Ahora sí, por fin llegó el día 23, Doña Brenda, esperado por todo San Juan. Esperado enormemente por todo San Juan, casi 13 años sin recorrer nuestras calles, nuestro municipio. Nos sentimos totalmente contentos, bendecidos, y le pedimos a San Juan Bautista que interceda ante Dios por su pueblo, por todos nosotros, sus hijos, y que nos aparte de todo mal, de toda pandemia y de todo peligro. Y qué mejor, Doña Brenda, con esta réplica que usted se ganó anoche. Ah, muy feliz, muy contenta. Que San Juancito nos ama tanto y mi hogar es bendecido. Él sabe que las puertas abiertas están para él y pues aquí está. Tenemos la réplica de San Juan Bautista. Más compromiso. Bueno, muchas gracias, Doña Brenda. Y bueno, ellas son parte de las patronas de esta tarde a la espera de la imagen de San Juan Bautista, que ya pronto se arriba a la calle central de acá del pueblo para toparse un año más con todas las patronas.